En el trofeo de la UPV Cada Punto Cuenta, la Facultad de Administración y Dirección de Empresas ha revalidado su título por segundo año consecutivo con la Escuela de Arquitectura y la de Diseño, a solo 1 y 2 puntos de distancia. És un orgull, la veritat, perquè ja és el segon any que aconseguim i és fruit de tot l'esforç que estem fent durant tot l'any i la veritat és que molt orgullosos. Durante 12 horas, 1.400 estudiantes han competido hasta en 10 modalidades deportivas diferentes, representando a su escuela o facultad o al colectivo de PAS y PDI. En el resto de competiciones, los alumnos participan con amigos, pueden participar en cualquier equipo deportivo, sin embargo, aquí solo pueden participar alumnos de su propio centro. Entonces se convierte en una competición especial porque compiten como selección universitaria de diseño, de ADE, de industriales, de arquitectura, y entonces la competencia es más rica. Para mí es un orgullo representar mi facultad porque este es un torneo el más importante, digamos, de la UPV, ya que juegan todas las facultades y son 12 horas de deporte en el que está todo el mundo, la verdad, hay mucha gente, hay mucho ambiente y está muy bien, la verdad. En esta edición se han inscrito más de 170 equipos para competir en tenis, pádel, frontenis, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto, voleibol, volei playa, fútbol 7 y fútbol sala. Es una experiencia muy bonita porque, aparte que conocéis a mucha gente de otros equipos, también es compartir un día de sport, tots junts, veient altres disciplines que potser no coneixes. És bonic, és una experiència molt bonica, la veritat. Hem entrenat durant tot l'any i és on demostrem la nostra capacitat i el nostre esforç durant els entrenaments, durant tot l'any. El trofeo UPV es itinerante. La escuela ganadora lo custodia durante un año, quedándoselo solo en propiedad, en el caso de ganarlo durante 3 años consecutivos o 5 alternos. A lo largo de estos 27 años de historia, solo 2 escuelas lo han conseguido en propiedad. La Escuela de Industriales en 1999 y la de Diseño en 2014. La Facultad de ADE ya sueña con ser la siguiente. Ens queda un any més per a tindre-lo ja en propietat i anem a fer tot el possible per a aconseguir-lo. La jornada se completó con un extenso programa de actividades deportivas para acercar a toda la comunidad universitaria las actividades que realiza el Servei d'Esports.